ya, mi amor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos, porque a veces tenemos chicos por aquí. Casi nunca los contemplamos, pero deberíamos. Bienvenidos a un nuevo tutorial de mío, Moni Zamora. A los que no me conozcan, mi nombre es Moni Zamora. Y hoy les quiero estar compartiendo una nueva técnica que vi, que quiero ver cómo nos sale. Ya saben, aquí es siempre a ver cómo nos sale. ¿Ok? Alguien que me pueda mandar un mensajito para averiguar si esto sí se ve. Por favor. Porque quiero saber si se ve, si se escucha. Si alcanzan a ver la taza. Alcanzo a ver mensajes, chicos, chicas. ¿Alguien que me pueda poner algún comentario? Ahora sí. Mila, bienvenida. Bienvenida. Déjenme nada más poner en mute esto porque si no. Muy bien. Creo que ya estamos listos. Hoy les quiero enseñar algo que vi, que quiero ver cómo funciona, cómo nos queda. Ya saben que, como les digo, a mí me gusta mucho experimentar y más experimentar con ustedes. Vamos a ver cómo nos queda. Les voy a dejar aquí abajo fija la página de YouTube por si alguien nos quiere seguir. Con mucho gusto, ahí tenemos todos los videos que hacemos y más, ¿ok? Déjenme ver si ya se fijó. Sí, ya se fijó. Muy bien. Déjenme saludar. ¿Vanessa? Sí, Vanessa. Los tutoriales que hacemos nosotros son en español. Bueno, nosotros yo. Los demás las hacen en inglés. Perfecto, Vanessa. ¡Oh! Estás haciendo tutorial. Heidi. Yes, I love oceans too. Muy bien. Janice, bienvenida. Hola. Muy bien, chicos. Ok, vamos a empezar. Ok, el día de hoy, bueno, saluda a Valentina porque saluda, Valentina siempre tiene que saludar. Sí, no es un tutorial sino saludo. Saluda. Hola. ¿Ya? Te estoy leyendo los mensajes. No, es que mejor no voy a ver el Muy bien, no. Bueno. Ok, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Moni Zamora y les voy a estar ayudando a aprender un poquito de micas. Ok, ahora vamos a preparar un vaso, ¿sí? Este vaso ya lo preparé, no lo lijé, es un vaso de 20 onzas. Este vaso tiene... Este vaso lo pinté con pintura de negra color mate, ¿ok? De Rust-Oleum, nada más que es mate. En este caso la puse mate. Vamos a preparar unas micas. Para los que no saben lo que son micas, las micas son polvos muy finos que utilizamos para pintar el epoxi, ¿ok? Es un polvo que se va a utilizar para pintar epoxi. Entonces, vi una técnica que me gustó. Para esto, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar epoxi. Vamos a utilizar micas, que yo ya las tengo aquí. Ahí que... ¿Ok? Estos son los colores que quiero usar, junto con este otro y con este negro. ¿Ok? Voy a utilizar este pincelito que encontré en Hobby Lobby. ¿Ok? Viene en un juego. Al que esté interesado, le mando la foto, porque de ese tengo foto. ¿Ok? Vamos a utilizar unos botecitos para hacer nuestra mezcla del epoxi y palitos, ¿ok?
Estos palitos voy a aprovechar y los voy a cortar a la mitad. Sé que esto no es para esto, pero lo voy a hacer así. Tengo la pistola para cortar, digo, la de cortar cuando hago mis brazos de los termos, y la utilizo para cortar mis palitos a la mitad. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver. Hola Marta, bienvenida. Natasha, bienvenida. Sí, Marta, gracias a Dios. Tenemos un montón de tutoriales ya en español. En el link que está ahí abajo de YouTube puedes encontrarlos. Hola, Suheiri, Evelyn. This is what I'd be wishing 2014. Muy bien, Evelyn, bienvenida. Carolina, hola, Mari, hola, Yashira. Hola, hola. Muy bien, vamos a empezar, chicas. Entonces, este va a ser uno de los tutoriales que vamos a aprender a hacer micas, micas y más micas, ¿ok? Voy a mezclar. Normalmente le vamos a poner una capa de epoxi con mica negra. Sí, mi amor. Vamos a hacer primero. Vamos a hacer en total 40 ml. Porque van a ser como 15 de base. Y el resto con los demás. Sí, si me falta, volvemos a hacer. Con estos botecitos que ya no se les ve bien, pongo la raya. Así lo hago yo. Porque si no, no veo, ¿eh? Yo ya estoy muy cieguita. Me voy a poner mis... ¡Hola, Linda! ¡Hola, Griselda! ¡Magali! ¡Buenas noches, Magali! ¡Qué formal, Magali! ¡Hola, Brenda! Sí, no lo lijé, nada más lo pinté. Va directo, ¿ok? Ustedes lo pueden lijar, no pasa nada. Lijar, obviamente, antes de pintar. Chicas, siempre que lijen en seco, o sea, de principio, de acero inoxidable a lijarlo, hay que lavarlo muy bien, ¿ok? Hola, 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 hola. Bueno, vamos a continuar. Entonces, voy a poner mis 10 de epoxi en lo que... 20 de uno y 20 de otro, ¿ok? Van a ser 40 en total. Está muy fuerte la música, le bajo. Se me hace que sí, ¿verdad? Déjenme, le bajo un poquitito a la música. Ahí está. Hola, Marce. Voy a intentar, está padrísimo los tutoriales en general. Gracias, Marce, gracias. Ya no supe cuál puse. No, creo que fue el... Ah, sí. Muy bien. Muy bien. Para quitarme lo que me quedó de epoxi en los guantes. Aún en los guantes me lo quito para poder trabajar sin manchar nada de lo demás, ¿ok? Estoy casi segura, chicas, que mezclé la misma... el mismo epoxi. Sí. Mezclé el mismo epoxi. Déjenme, hago la otra vez, discúlpenme. Como es en vivo, siempre hay errores. Sorry. No es cierto, no, sí hice bien la mezcla. Ya vi que sí cambió de color. Hey, hey, Tomia. Chair. ¿Qué quieres, chair? ¿Qué quieres que haga, chair, Mila?
Voy a empezar a mezclar en lo que voy leyendo. Share what? No sé qué quieres que haga share, Mila. Dime. Muy bien. Ahora me... Vale. Ven tantito, preciosa. Apágame la luz aquella a ver si se me quita tanto la cara blanca. Por favor. Ok, estoy mezclando el epoxi. Es la primera vez que me pasa que no supe cuál puse. No, no es esa la luz. Creo que es esa de acá. A ver, préndeme esa, por favor. ¿Te cambió el setting? Ahí está, ya. Con eso que le moví, ya quedó. Ok. Ay, a ver, ¿dónde andamos? Ay, sure, sure, Brenda. Un tío que aprendí. Chicas, no sé si les funcione, pero si me pone primero la parte A y después la parte B y se mezcla mucho mejor, porque si la parte A es más espesa, dice de la B. Pues la verdad, no batallo. Ahorita, como hice el movimiento, no supe cuál puse, pero sí se ve la diferencia. Por eso lo pasé a transparente, para ver que hubiera dos diferentes colores. Pero gracias, Brenda, es buen tip. Hola, Rosa. Ahora sí alcanzaste bien, Rosa. Moni. ¿Moni? No, ok. Vayan a cenar porque ya se me vayan a bañar y a dormir, por favor. Muy bien. Este epoxi ya está listo. Ahí está transparente. Muy bien. Ok. Ahora vamos a vaciar una cantidad. Si ¿sí ven ahí abajo, ¿verdad? Sí, sí se ve. Vamos a vaciar la cantidad que creo que vaya a utilizar para abajo, que son como unos 10 más o menos, porque la voy a poner súper, súper espesita, o sea, súper ligera la línea. Ok, y voy a agarrar, no se ve, aquí se ve, ahora sí. Ah, sí, Mila, share para que todos puedan ver el tutorial, pero es que no puede salir del grupo. Muy bien. Entonces, agarro con mi palito y miren la cantidad de mica que voy a poner. ¿La alcanzan a apreciar? No la quiero tirar. Ay, ahí está. ¿Ok? Y le estoy poniendo mucha porque realmente lo quiero bien, bien, bien fuerte el fondo. ¿Ok? Entonces, estoy mezclando mi negro. Chicos, muy bien. Hola, Maribel. Yo caliento un poquito la parte A del epoxi y se lo mezclo bien fácil y rápido. La verdad, discúlpenme, nunca tengo problemas con el epoxi. Ahorita me equivoqué, no sabía si había puesto bien las partes. Pero bueno, ahí está. Vamos a empezar a girar mi termo. Ahí está. Y voy a empezar a chorrearlo una capa. Chicos. Ok. Y vamos a empezar a chorrear. Déjenme meter bien mi vaso. Ahí está. Antes de que ya no pueda hacerlo. ¿La mica qué hace? La mica, híjoles, a mí me encanta trabajar con las micas, las que... Saben que me gusta mucho trabajar con micas, pero ayer vi un diseño que me gustó mucho y dije, ups, este no lo he hecho. Entonces dije, vamos a ver esta nueva técnica de este vaso, ¿ok? Ahorita estoy poniendo mica negra abajo solamente sobre un vaso de acero inoxidable 20 onzas y solamente está pintado con... pintura de Rust-Oleum negra mate, ¿ok? Con negra mate.
Ahí ya les puse todos los ingredientes. Las micas, estas micas son las que pedí por Amazon. Ya muchas me han pedido el link. Con gusto, mándame mensaje privado y te lo puedo mandar. Siempre me acuerdo ya que empecé el tutorial de tener a la mano ese link. I'm sorry. Ya estoy viejita, no puedo ver todo a la vez. No puedo hacer todo a la vez. No vi cuando empezaste, déjame estar al pendiente. Brenda, nada más en un termo negro mate y esto es epoxi con mica negra, ¿ok? Muy bien, lo vamos a dejar reposar un segunditito y me voy a retirar el guante con el que apliqué. El otro tiene muy poquito manchado, entonces con alcohol en una servilleta me lo quito para no desperdiciar guantes. Ok, vamos a ver dónde me quedé, ok, a ver, para que los pueda ver tutorial, muy bien, hola Maribel, Griselda, hola, ¿se pinta con pintura spray la base negra? Así es con pintura spray, y yo les recomiendo comprar la pistolita, ahorita les enseño la pistolita para que salga bien padre el spray, ok. Yo creo que esa es la técnica que vas a utilizar. Yo lo vi en YouTube y compré las micas dúo de Hobby Lobby. Magali, son las mejores. Me encantan esas micas. Me encantan las dúo. Pero ahorita no voy a usar dúo. Ahorita voy a usar otras. ¿Ok? Entonces, vamos a separar nuestro epoxi. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5 colores. Me la bañé. Pero bueno, ando de antojo. Entonces, voy a poner, son como 2 ml de cada uno realmente porque vamos a jugar a pintar. Ahorita van a ver qué diferente, ay, esta técnica. Vamos a dejar lo que sobró aquí y vamos a empezar a hacer lo mismo, ¿ok? Voy a agarrar en un palito la cantidad que necesito y la voy a vaciar. Ok, la segunda lo destapo. Las micas no vienen así, ¿eh? Vienen en bolsita, a las que ya saben, vienen en bolsita y yo lo que hice fue separarlas aquí, para mi comodidad. Ok. La mica debe de quedar liquidita, ¿eh? Ahorita les voy a enseñar porque a veces, vamos a ver si alguna se me pone media chiclosita para que aprendan que eso no se hace. Ok, vamos a ver. Vamos a empezar a mezclar. Y vamos, ay, no puedo mezclar arriba porque pasan accidentes como el que acabo de hacer. Miren, ya manché ahí, pero no pasa nada. Ok, esta es la textura. Ok, así debe de quedar. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ok, vamos a... Miren, ahí está. Muy bien. Se van a... Aparentemente los colores son muy similares, pero no es así. Se me hace que me va a faltar un color dorado, pero hasta el final. No sé, ahorita me van a ayudar a pensar si a esto le vamos a agregar color dorado o color plateado. Muy bien. Ok, vamos a empezar con el color más fuerte, ¿ok? Y voy a agarrar mi palita de silicón. ¿La alcanzan a apreciar ahí? No, es mucha la luz que tengo, se me hace. Ok, vamos a agarrar con mi palita de silicón y vamos a empezar, quiero hacer rayas hacia abajo, ¿ok?
Y es nada más hacer rayas. No quiero que... No quiero... Quiero evitar el que... El que se me haga este error que hice aquí, miren. Ese. No quiero que chorre para un lado. Quiero que solamente dé para abajo. Todo mi diseño va a ser para abajo ahorita. En este vaso. A ver, en unas partes le puse muy gruesa la línea, pero no importa, todos los diseños son bonitos. Ok, y voy a parar con este. Voy a limpiar mi espátula para avanzar con el que sigue. Vamos a poner otro tono de rosa. Ok, y aquí empiezo a hacer raya en otro ladito. Me hubiera gustado haber puesto un negro más oscuro, pero no tengo. Este es el negro que tengo ahorita y ahora sí que hay que usar lo que tenemos, ¿eh? Vuelvo a limpiar mi espatulita y vamos a agarrar un rosa diferente. Ahorita leo los mensajes, ahorita que lo deje reposar un poquito, ¿sale? Porque si no, se me va a secar el epoxi un poquito. ¿Qué me quedé? Pintura canción. Yo creo que me sé la técnica que vas a utilizar. Ok. I love this. The fact that you are doing this in Spanish. Thank you. This is heartwarming. Oh, thank you, Nini. Ok, vamos a agregar este otro rojo marrón. Digo, rosa marrón. Rosa. No sé cómo explicarlo. Y ahorita voy a empezar a volver a rayar como si estuviera haciendo líneas largas para alargar todas las líneas y que se vayan medio uniendo. Pero primero voy a vaciar.
Daisy. Bienvenida. Muy bien. Esta es mi última. Y esta es clarita. Entonces, esta la voy a poner para así que entre unas y otras para marcar, más bien, ocupando los espacios para marcar más las líneas, ¿ok? Se me fue mucho aquí, ni modo. Te lo arreglamos. ¿Me viste en Hobby Lobby? ¿Que no me saludaste? ¿Mm? Pero yo no fui hoy. Ayer sí. ¿O fui hoy? No, hoy no fui. Fui ayer. Ayer fui corriendo a comprar más papel para lo de... Lo que hice con Diana. Que por cierto, va a ser hasta mañana el tutorial con ella. ¿Ok, chicos? Los que estaban esperándolo, chicos y chiques. Es hasta mañana. Y con Mayra también va a ser otro día. Todavía no hemos puesto la fecha porque ella anda un poquito ocupadita y vamos a esperar. No hay prisa al cabo. Muy bien. Ah, me falta aquí atrás este rosa. Andy, apáguenle a los taquitos, amor. ¿En qué área donde estás todo de epoxi? No entendí. ¡Hola, Maritza! Ah, no me viste a mí, hoy me confundí. Sí, son de Hobby Lobby. Ahorita mando la foto. No sé, me la compró mi hija. No sé dónde la encontró. Pero ahorita le pregunto. En el área donde tienen las pinturas. Bueno, ahí está. Ya nos dijeron dónde. Gracias, chicas. En Walmart venden de otras. También me la compró mi hija. Es como esta, miren. Vale $2. No la he usado, ¿eh? Apenas voy a averiguar. Que yo siempre ando buscando opciones. Porque a veces si no encuentran una, me choca que no sepan dónde más encontrar, la verdad. Entonces. Ok. Voy a empezar a hacer como que líneas para... Que se medio unan un poquito. Y se vea como que otro efecto. No quiero que gire. Eso es lo que no quiero que haga. Como no quise poner mi pintura así. La quiero hacia paradita. Líneas paradas. Y al raspar con el de este queda muy bien. Me gusta. Hasta estaba pensando ponerle un color dorado, pero... como que ese rosa... este color... Me lo agarró súper bien. No sé qué piensen ustedes. Es un termo súper fácil de hacer. Una técnica diferente. Porque normalmente a las que ya han visto mis tutoriales de micas.
Normalmente, ¿qué hacemos, chicas? Aventamos las micas a que giren. De hecho, si quieren, ahorita hago un dúo para que vean cómo queda el dúo. Ok, aquí voy a empezar otra vez, como les dije, a mezclar un poquito y hacer rayas. Quiero rayas en donde estoy viendo que se me está haciendo, que me está girando. Le marco, ¿para qué? Para que me haga raya. ¿Me puedo llevar aquí un rato? No importa, estoy con ustedes, ¿qué es lo que importa? Más bien, ustedes están conmigo. Oh, how sweet. Definitivamente, sí se necesita esto, ¿eh? Porque si no, el epoxi no me funcionaría. Si yo meto el dedo, se va a quedar un espacio. Y así no queda espacio. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? A mí me gusta. Me gusta cómo está quedando. ¿Quién me puso una carita fea? ¿Por qué? ¿No les gustó? Estoy triste. Estoy triste. A Valentina no le gustan las caritas feas. Siempre me dice, mamá, ¿quién te puso una carita fea? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo el error ya? No sé. ¿Mande? Ahí viene, doña Chona. Nos pusieron una carita fea, Vale, no sé quién fue. Aquí no se ponen caritas feas. No se permite. A lo mejor no le gustó el diseño, mami, tranquila. No te me sulfures. Oye, ¿ya comiste tacos? No, mamá. Pues es que mamita. Bueno, bye. A cenar porque también tienes que ir a bañar y adornos. Peace. Maritza, tú solita. Tú solita juites. ¡Vitia! ¡Bienvenida! Se ve hermoso ese hombre, se mira como una pintura de canvas. Exactamente, Magali. Esa es la impresión que da. ¿Y saben qué? Tengo la idea de que la próxima vez que lo haga, porque esto no para aquí, ustedes saben, media loca yo, ¿verdad? La próxima vez que lo haga, lo voy a hacer, a lo mejor dejando que se seque un poquito el epoxi. Ay, ¿aquí esto qué es? Pedacito duro, ahí está. Dejando que el epoxi esté un poquito más, tipo más sequito en la base negra para que no me corra. No quiero que corra, quiero las líneas así como las estoy haciendo. Me gusta cómo se ve. Muchas gracias, Urey, gracias, Gris. Hola, Ana. No, alguien puso una carita fea, pero no importa. Siempre caras bonitas, Maritza, claro. Tu comadrita, es que es hora de que se tiene que ir a cenar y a dormir, porque si no, no se duerme. A mí tampoco me gustan. She is your twin, sorry, new here. Hola, Marcela, bienvenida. No. Muy bonito, hasta ahorita es estilo... No, lo habíamos hecho. No lo habíamos hecho. Como les comenté, es un estilo nuevo que vi y me gustó. Dije, lo voy a hacer. Gracias, Urey. Sí. That's pretty. Thank you, Sandy. Thank you. Me gusta cómo queda. Y me gusta que voy a dejar unas partecitas negras porque siquiera, quieran que no, el negro le levanta ahí un poquitito. Ahí puse mucho.
Ahorita le voy a quitar de ahí. Le levanta un poquito, le resalta a lo que viene siendo la pintura. Thank you, Sandy. Thank you, Jacqueline. Moni, ¿qué estás usando para hacer las líneas? Maritza, mira, les comentaba que es un juego de pinceles. Vienen todos estos así. Vienen todos estos. En sí, este es el único que viene así en línea. No sé cómo pueden verlo. Ahí está, viene en línea. Entonces, es el que voy a venir usando. Pero, lo compré en Hobby Lobby. Gracias por sus corazoncitos. Lo compré en Hobby Lobby y, me lo trajo mi hija. Y costó ya con el descuento 3 y pico. A ver si tengo aquí. Siempre me pasa que tiro la etiqueta. Pero tengo la foto. La guardé adrede porque dije, me van a preguntar. Si no me quiero manchar, mando iguales. Tengo la etiqueta, tengo la foto. Mándenme un mensaje privado y con gusto se los envío. Vamos a hacer raya. Vamos a hacer unas rayas completas otra vez. Empieza a girar mi termo y no quiero que gire la pintura. Hola, Moni, no sé qué está pasando, pero no me deja comentar en tu live. ¿Por qué, Leti? ¿En mi live? Ahí estás comentando en mi live. Ya te estoy viendo, Leti. A lo mejor no te tengo. Sí te tengo de amiga, Leti. Déjame ver. Sí, sí te tengo, Leti. How can I make a spinner? Oh, Jacqueline. There's a lot of tutorials. I'm gonna be selling next 2 weeks the tumbler turners. A double one and a single one. If you want, I can make it for you. Pero eso es la próxima semana, hablamos sobre eso. Todavía no tengo los costos. Me gusta. ¿Qué les parece? Yo creo que ya no, nada más es estar viendo la manera de que no me gire. Como escogí el diseño así en línea, no quiero que gire. Si lo hubiera cogido sesgado no me afecta, pero así voy a tener que estar aquí un rato. Vamos a preguntas. Ok, how can I make a spinner? ¿Qué más? Abajo. No hay más comentarios. Ok. A mí me gusta mucho trabajar con las micas. Las que ya me conocen ya saben que amo los tonos abstractos que producen las micas. Me gustan mucho, mucho. Gracias, Magali. Hola, Elisa, bienvenida. Gracias, Maritza. Y es cuestión de estar... Bueno, voy a esperar a que gire para que vean lo que realmente estoy haciendo, porque lo estoy haciendo de mi lado. Por ejemplo, en esta parte de aquí, que ya no se ve recto, lo único es que hago línea, ¿ok? Lo que hago es, hago una línea para que el diseño se vaya recto en vez de curvear. Y esto va a ser un ratito, porque este diseño no lleva secadora, ¿eh? No va a llevar secadora. Ok,
Así es, Maritza, Moni Micas. Do you need heat gun for the tumbler? No, I'm not gonna use it, Jacqueline. Se me está gustando la idea de trabajar con micas. Quedan muy lindos. Sí, Surya, quedan bien. Y hay muchos estilos, ¿eh? Para hacer micas hay muchas maneras. En el YouTube van a ver varias. Estoy por subir. He tenido unos problemitas porque estoy tratando de aprender a editar los videos, lo cual es complicado. Entonces estoy en las noches, cuando no estoy con ustedes y tampoco estoy con mi marido, ya en las tardes o que tengo chance, me pongo a estudiar cómo editar videos. Y eso me ha atrasado un poquito en subir videos, pero denme chancecita. Hay bastantes, hay, no sé si hay 10, 12, 14, no sé cuántos videos tengo ya arriba. Ayúdenme a compartirlos. Les aclaro, ya estamos por llegar a las a los 100 suscriptores y va a ser la rifa. Así es que suscríbanse. La rifa del termo, a ver quién está al pendiente, qué termo vamos a rifar. ¿Quién se acuerda qué termo? Igual y ni quieren el termo, ¿verdad? Y yo ya ando de novedosa. Ay, híjole. Ok, Griselda. Las micas son polvos. Te voy a explicar. Dame un segundito. Las micas son polvos que pigmentan el epoxi, ¿ok? Es para pigmentar epoxi, no nada más epoxi, creo que también se usa para uñas, para jabón, velas, creo que también sirven para velas, ¿ok? Las micas las vas a conseguir en varias presentaciones. Una de ellas es... en estos botecitos los venden. Estos son dos paquetes, un paquete es de Hobby Lobby y un paquete es de Michaels, ok. Si yo los pongo aquí, este paquete es de un de Michaels y este es de Hobby Lobby, creo. Mándame un mensaje y te mando los links, ok. Estos son otros, se llaman pigmentos, pero igual son micas, pintan, ok. Estos también son Hobby Lobby o Michaels. Obviamente los vende Amazon. Yo los compré local. Y el otro paquete. Ahí la llevo, chicas. Ya he empacado bastantes, pero todavía me faltan más. El otro paquete lo compré en Amazon y vienen en bolsitas. Yo los estoy vaciando en mis contenedores, ¿ok? Yo lo estoy haciendo así. Este paquete trae 45 y vale como $18. También te puedo mandar el link con mucho gusto. ¡Hola, Alba! Te voy a agregar, Alba. Ya estás agregada y con gusto. Lo que se te ofrezca, igual, Griselda. Lo que se les ofrezca, estoy para servirles. ¿Dónde dejé? Aquí está. Déjenme seguir. Ahí voy a ver mensajes. Ahí voy. Estoy haciendo brochazos. No quiero que gire la pintura. A las que no habían llegado a tiempo, que han de decir, ¿qué está haciendo esta loca? Esta loca está haciendo que no gire mi pintura. Ahora no está por aquí las tóxicas. Brenda, ¿andas por aquí, Brenda? Brenda no es tóxica, ¿eh? Ándale, Ana. Ana sí sabe de lo que yo hablo. Yo iba a decir galáctico. También, Jesús. Hola, Katy. Oh. No, Katy, todavía no lo hacemos.
Mayra se cambió de ciudad. Mayra está ocupadita y lo vamos a hacer en unos días. Y hasta mañana es con Diana, ¿ok? Por eso dije, bueno, voy a jugar hoy con mis comadritas. A aprender a hacer este efecto que está... Me encantó. Ok. Hola, Peralita. Bienvenida. Elisa, el link. ¿Me puedes mandar mensaje privado? Déjame ver si somos amigos. Déjame ver... Ya somos amigas, Elisa. No me abre el... Anabel, no me tientes, Anabel. Te voy a agregar, Elisa, ¿ok? Y mándame mensaje privado y con gusto pregúntame lo que quieras, pídeme lo que quieras y te lo mando. ¡Hola, Carol! Nunca he hecho un Tumblr, pero me encanta ver tus videos. ¡Gracias, Carolis! ¡Gracias, gracias, gracias! A mí me gusta que vengan a verme. Me gusta que aprendamos juntas. Porque así como yo, el tiempo que no estoy haciendo tumblers, más bien tutoriales, estoy aprendiendo cómo hacerlos. Ahorita te contesto, Elisa, ¿sale? Ahorita te contesto. Solamente ponme sobre de qué quieres el link, por favor. Maribel, sí, no, ¿cómo los voy a abandonar cuando nos dejaste sin likes por 5 días ya? Pero pudiste haber entrado a YouTube a verlos. No, es que no aguantaba mi espalda, pero ya, gracias a Dios, ya tomé el medicamento. Ya vi esa técnica, ay, no veo, ay, ¿qué hice? Ya vi esa técnica y le ponían glitter, igual con el pincel. Vamos a hacerlo por ti. Pero no le voy a poner glitter, le voy a poner, ya sé que le voy a poner. Ay, pero ya no tengo. Ya no tengo. ¿Acaso es un asma? No, esos no son. A ver, es que si le pongo glitter. Ya sé, no importa. Mándale un poquito un mensaje o háblale y dile que si puede traerme refresco cuando venga, por favor. Mira, tengo unos holográficos. Vamos a ponerle, nada más que justo el que quiero, que es este, se acabó. Shu. Pero, a ver, vamos a ver qué pasa con este. A una de las pinturas le voy a agregar tantito holográfico negro. Vamos a ver. Ya está muy seca esta pintura, pero vamos a ver qué nos hace. No creo que haga mucho, pero vamos a ver. No tenía mucha. Yo no soy fan de la del glitter, o sea, sí lo vendo, pero no me gusta usarlo. Y este vaso, como no era de nadie, todavía, si alguien lo quiere comprar, está ready to sell, con gusto. Con gusto se les vende. Vamos a ver si a este... Listo. Gracias, bebé. Bye, chicas. Ya, a dormir. No, sí, 9. ¡Ey, a dormir, chicos! Vamos a ver. Aquí, este tiene un poquito de... Ya se empieza a hacer espesa. Así debí de haber usado. Esperar a que se seque un poco para poder aplicarla y que no corra tanto. Pero bueno, aquí estoy platicando con ustedes. Ahorita veo los mensajes. ¡Wow! Se
descompuso la puntita. Voy a tener que arreglar esta punta más tarde. Voy a usar otra de las... Chicos. Vamos a usar esta. Válgame, oigan, están muy chafos, ¿eh? Miren, se desbaratan. Ojo. Ahí está. Voy a reclamar mañana. No, no es cierto. Ahorita veo los mensajes. Madre mía. Buenas noches. ¿De nada? Buenas noches, yo los invito a descansar. Buenas noches, chicas y chicos. Pues ya vemos, chicos. Descansar. Vente, los dientes, baño, pijama y amo merch. Gracias, mis niños. Muy bien, ya no lo voy a mover porque si no, esto lo voy a echar a perder. Listo, ya, no más. Así se va a quedar. Vamos a dejar mensajes. Ok. Hola, nunca he hecho un Tumblr, pero ok. Dice que le ponía en glitter. Sí, pero no. Mica, mica. Ok, Elisa, ya está. Yo te mando las micas. Para información de los Tumblr Spinner que vas a vender, ¿mandamos mensaje privado o va a haber un post? Mándame mensaje privado, por favor, Alba. Ya somos amigas, Alba. Bueno, ya te mandé solicitud, pero no me ha llegado. ¿De qué me perdí? Llegué tarde. Ay, Leti, Leti. Te va a gustar ver este video, Leti. Te va a gustar. ¿Y saben qué? Lo que le puse del holográfico sí se nota. Nada más que necesitaría acercarlo para que lo vieran. Sí se nota. Yes. Estos holográficos, estos los conseguí. Vienen paquetitos de 4 o 6. No estoy segura. Vienen así en estos botecitos en Hobby Lobby. Y dice, unos dicen que son irradiantes, otros dicen que son colores chunky, otros que... Y hay unos que dicen holográfico. Vale la pena agarrarlo. Miren, nomás para que me entiendan. O sea, ya no tengo de tanto que los uso. Le pongo detalles a los termos. Como por ejemplo, no sé si alcancen a apreciar. ¿Ven un brillito en este? ¿Ven un brillito? Esos son holográficos. Transparentes. Entonces, le da un acabado muy padre al final al termo. ¿Ok? Leti, sí, vas a tener que verlo, mami, porque son micas, pero de otra manera. Las apliqué de otra manera totalmente. ¿Ok? Gracias, RJ. Gracias, Mila. Hola, hola, Febe. Sí, Febe, pero... pero vale la pena que vean este tutorial. La verdad, me encantó la manera en que lo hicimos. Esto ya lo voy a tirar porque ya no lo necesito. No le voy a aplicar calor. No le voy a aplicar calor para que... para que corra como deba de correr. Digo, que no me vaya a correr chueco. No quiero. No quiero que me corra chueco. Ya no puedo tocar. No, no me dejen tocarlo. Sí, Febe. Como quiero, ahorita falta hacer otro. ¿Saben qué? El otro lo voy a hacer sesgado. Vamos a ver cómo queda el otro. ¿De acuerdo? Pero por lo pronto, este ya quedó. Se ve muy bello.
Me preocupa que en mi otro torno como gira más. Miren nada más, miren. ¿Ven que sí brilla un poquito aquí? Miren, ¿ven que brilla un poquito? ¿Ven? En ciertas partes va a tener brillo y en otras no. ¿Ok? Y abajo quedó también. Muy bien. A la maleta. Ya acuérdense, chiquitos. Estoy haciendo. Nah, estás haciendo tiempo. No, chulo. Igual de con que. Ya te voy a dar tiempo. Pim, pim, pim. Este es uno chiquito. A ver, déjenme ver. No necesita nada más. No necesita nada más. Y como les dije, está listo para entregarse. Ok, what epoxy do you use? Janice, I use Amazing. Amazing. Creo que tengo que ordenar más. Amazing. Bye. ¿Tú también quieres información? Mándame mensaje privado con gusto. Con gusto. Gracias, Alba. Gracias, Alba. Aquí hacemos pura cosa bonita. Y cuando hacemos cosas feas, ¿qué creen que pasa? A ver, clase. ¿Qué pasa cuando no me sale algo? Cuéntenles, porque yo soy sincera. Cuando no me salen las cosas, las volvemos a empezar. Muy bien. ¿Quieren que hagamos el mismo técnica o quieren que hagamos ahora dúos? Igual y puedo poner el fondo dúo y arriba técnica como la que hicimos ahorita. Muy bien, Sergey. ¿Quieren volver? ¿Vuelvo a hacer uno igual? ¿Quieren volver? A ver, votación. Dedito arriba el que quiera igual o dedito abajo el que no quiera igual. Cuando no salen como queremos aprender, como quiera aprendemos. Ay, mosca. Jessie, dúo es otra clase de mica. Vamos a hacer un dúo, he dicho. Pero ahora vamos a usar azules. Déjame ver qué mica tengo. Vamos a ponerle azules, pero este va a ser de azul a verde. El fondo verde. Bueno, ahorita vemos qué fondos le vamos a poner. Por lo pronto, vamos a empezar con el fondo en vez de negro. Sobre base negra, este fondo que es un dúo. Dice blue to green. Ahorita está azul y con base negra se hace verde. ¿De acuerdo, chicas? Dúo, dúo. Diferente. Ok. Muy bien. Vamos a hacerlo. Igual vamos a hacer nuestro epoxy. Ah, no, aquí tenemos epoxy. Vamos a hacer la base con este. Qué padre. Sí. Me va a sobrar, pero no importa. Es mucho, déjenme le quito tantito. Papi, ¿me puedes regalar unos portion cups de dos? De onza, porfas. ¿De dos? De onza. Ok, igual voy a agarrar. Acuérdense que este está chiquito. Voy a agarrar pintura. La voy a empezar a mezclar. Este lo tengo que vaciar ya porque como era el epoxi que tenía con el otro, ya está más espesito. Está bien para chorrear con este. Ok. Ok, voy a empezar. Fíjense, lo aplico azul. ¿Y ven cómo cambia el tono? Se ve, es como un tornasoleado.
Voy a vaciar ya casi todo. Vamos. Se hace un tornasol de dos tonos, el azul con el verde. Y ni se diga cuando lo sacas a la calle al sol. Ok. Ya está espesa mi pintura, mi epoxi. En lo que este se va a ir girando, ahorita le voy a dar, a este sí le voy a dar un poquito de calor. Gracias, pónmelos ahí, papito. Gracias, amor. No completo. Acá tengo mucho. Ahorita veo mensajes, denme chance, porque si no, este se me va a sacar de más. Como que ya lo vamos a cubrir todo con lo demás pintura, pero si quiero, necesito cubrir toda esta área que agarre el mismo efecto. Muy bien. Ay. Ahí está listo. Ok, lo voy a soltar. Me cambio guantes para hacer el epoxi para cubrir. Hola, hijo. Ok. Y para este, vamos a... Al ratito, métela rápido, papi, por favor. Entonces, como verán, este ya tiene color. Estoy haciendo micas. Ok, vamos a hacer de este, vamos a hacer 15, hacer 30 ml. No, voy a hacer 20, 10 y 10, porque es mucho. Está muy chiquito el vaso. Muy bien, vamos a mezclar. Este no me deja que vean. Ok, aquí estoy mezclando. Ahora la pregunta va a ser, ¿qué colores le vamos a poner a este vaso de micas? Se ve diferente allá a acá. Me gustó mucho aquel termo. Ok. Vamos a
poner tonos raros. A ver qué. Digo, raros para mí porque nunca los uso. Vamos a ver. Chicas, me están mandando y mande mensajes. Ahorita se los contesto. En serio, sí contesto. Todas saben que sí contesto. Pero no en vivo. En vivo y en directo. Ok, hago las divisiones. Y voy a poner amarillo. Voy a poner amarillo en este. Voy a poner verde en este otro. Y voy a poner naranja en este, en este otro. Muy bien. Hola, ¿me pasas el link de la pista musical, porfa? Está buenísima, claro que sí. Está hermosa esa, Mica. ¿Dónde la puedo comprar? Febe, te mando el link también. Mándame mensaje privado. Déjame que quieres el link de las micas y te lo mando. Es de Amazon. Ok. Muy bien. Creo que este amarillo le voy a agregar un poquito más porque lo veo muy, muy palidito. A ver si no me pasé. Sí, ya agarró mejor color. Muy bien. Pues vamos a hacer el mismo. Bueno, lo hacemos sesgadito para ver cómo nos queda. ¿Cómo ven? Ahorita les contesto, chicas. Denme una chancecita ahorita que termine el tutorial y con gusto. Ok, voy a bajar. Ya este lo de abajo ya está más seco. Creo que me va a gustar más por el hecho de que ya está más... más fácil de poder trabajar arriba. Voy a seguir con el otro. A ver, ¿qué más? Muy bien. Ahí va la verde. Vamos a ver cómo nos va con este tono. Se me hizo una gota. No quería, pero bueno, ahorita se arregla.
bueno, ahí va. Ahora, me gustaría meterle a este, ¿qué le metemos? ¿Un dorado o un plateado? ¿O qué otro tono les creen que...? Porque me faltan tonos, ¿eh? Me falta mínimo un tono más, mínimo. A ver, ¿dónde nos quedamos? ¿Cómo? ¿Qué estás usando para poner la mica? Ese naranja es muy lindo. Yes. Es una palita que vende Walmart. Es una... Esa silicone brush en Walmart. Este es de Walmart. Porque las de Hobby Lobby y Yabby no funcionaron, se rompieron. ¿Cómo se llama la técnica? Ni idea. No tengo idea. ¿Le meto dorado? ¿Rojo? ¿Dorado o rojo? A ver. Dorado. No, ya ganó el dorado. Plateado. Uy, 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 uy. Miren, vamos a ponerle, para las que querían, esta es una mica plateada con brillos, tipo glitter. ¿Están de acuerdo? ¿O dorada? No sé. Estoy como si estuviera esperando que me contestaran, pero no me contestan. Insisten, rojo. ¿Tú crees rojo? Siento que el rojo... Tengo... A ver, vamos a ver si tengo rojo. Aunque no lo creas, en todos estos colores. No viene rojo. Chira. Me parece que no le va a ir el rojo, mira. Le voy a poner tantito plateado, vamos a ver. Se me olvidó ponerme mandil. Miren, le puse, es un color perla, no, un blanco, sí, como un color blanco perla con el, ¿cómo se dice? Con el glitter, que es holográfico. Thank you.
Ahorita lo voy a arreglar. No crean que se va a quedar así, ¿eh? Tranquis, tranquis. Ahorita lo estiro. Y le agrego más color de lo que tengo acá. Y arreglado, matamos. Vamos a ver, como dicen mis amigas de Puerto Rico. Es cuestión, puse mucho. Es cuestión de jugar, ¿eh? Esto es cuestión de jugar. A jugar a hacer rayitas. Bolitas y palitos. Muy bien. A ver, ¿cómo vamos acá? Plateado, sí, plateado, plateado, plata, plata, dorado, plateado, plateado. Uy. México, Mila. México. Monterrey, Nuevo León, México. Pero estoy en Estados Unidos ahorita. Chiste es ir haciendo las líneas y como está espesito, no me está girando lo de abajo. Entonces ya vimos que podemos dejar espesar un poquito lo que vamos a poner abajo antes de aplicarlo o aplicarlo y en eso hacemos las mezclas de los colores y dejamos a que se seque un poquito la base. De esa manera no batallo tanto en estar deteniendo el proceso, ¿ok? Y ya vieron que la mica... Cuando esto se seque, se va a ver diferente, porque lo azul en algunas partes se va a ver verde, porque es dúo. En algunas partes digo con luz, o sea, con sol, va a verse diferente. Voy a agregar un poquito verde en algunas áreas para estirarlo y separar donde hay mucho glitter. Para que se vea cómo subir las rayas acá abajo. ¿Cómo ven, chicas? Me hice unos tacos de vapor mi marido y quiero ir a cenar. Ok, empiezo a hacer líneas para que se medio enderecen los efectos
Y eso va a ser todo. No le voy a mover más a este termo. Linda, este epoxi que puse abajo es el que estaba usando en el termo anterior, lo que me quedó. Gracias, Urgey. Pero sí es ideal dejarlo reposar tantito para que no nos corra la pintura. Batallé menos con este a que girara la pintura que con aquel. Sí, así es, así es. Jessie, muy bien. Gracias. Good night, my phone is dying. Good night, Janice. Gracias, Urjay. Gracias, Carla. ¿Cómo ven? Esto va a ser todo por hoy, jovencitas. Me sobró epoxi. ¿Qué voy a hacer con este epoxi? Tengo un pedido de una amiga que pidió unos termos. Pidió unos vasos. Entonces voy a hacerle un le voy a hacer una V, porque se llama con V. Se llama Belia. Nada más que tiene glitter. Entonces le puse alcohol para quitárselo. Y no batallar. Nunca desperdicien epoxi. Siempre que les quede. Gracias, Carla. Es de YouTube. Te puedo pasar el link sin problemas. La acabo de descubrir. Me encantó. Muy bien. Qué gordo me cae trabajar con glitter en letras y luego pues se les pega todo. Y yo no soy experta en letras. Pero ocupo las que quedan, lo que me queda, perdón, lo ocupo para... Voy a hacer... Ay, pero con palito. Voy a hacer dos tonos. Y compré mejor le voy a poner conchas. Tengo conchas. What did I miss? I was in my Bible study class. I'm sorry, Marianne, but you can see the tutorial. I'm finished right now. Mándame mensaje privado por Fiscarla, porque luego es mucho mensaje de aquí y no alcanzo a ver. ¿Y ya no se vuelve a poner más capa de epoxi transparente a los termos? No, Griselda. Este, al menos que le queramos poner un decal o un nombre, sí, otra capa arriba de... Si no, así se vende. Vámonos. Gracias, Carla. Le acabo de poner alcohol y sí, sí me funcionó. Gracias. Estos se venden en la parte de dulcerías. Se llama Persian Cup de 1 onza. Lo vende Sam's, pero por caja, ¿eh? Es de 1 onza, mira. Y hay también de 2 onzas. Miren, tengo estas conchas. Ay, no sé si las van a poder ver.
Entonces le voy a poner epoxi abajo. Voy a poner una capa de epoxi. Transparente para que se alcancen a ver mis conchas. Y a la parte de atrás le voy a poner ya sea glitter o color. Pero primero epoxi, conchas y luego... O igual y todo transparente. Miren, así hice esta M. Con conchas. Ahí te veo los mensajes, denme un segundo. La próxima semana voy a tener que hacer 7 copas de vino de las altas. Nunca las he hecho, no tengo idea cómo lo voy a hacer. Pero ya saben que me encantan los retos. Me encantan. Ok, le voy a quitar las burbujas. Voy a agregarle unas conchitas. ¡Escándalo! Ahí está. Conchitas. Ahí está, no, que no ocupo. Así que ahí está. Y ahora vamos a poner unos cuantos coracoles. ¿Tampoco se aguanta la leche? Muy bien. Te voy a agregar el de atrás. ¿Dónde consiguió tantos vasitos de esos chiquitos? Ok, gracias Moni, del nada Elías, Elisa. Me encantaron, muchas gracias por su clase. De nada Griselda. De nada. Muy bien. Yo creo que lo voy a dejar transparente. De esa manera me va a servir por cualquiera de los dos lados. Como es una V, me va a servir. Aquí el problema es que necesito que esto esté en plano. Entonces voy a mover mi termo. Ahí está. Ok, estoy haciendo una letra con el residuo de... Todavía no tengo cortado, no tengo, ¿cómo se llaman? Moldes. Me encantaría comprar, o alguien que me quiera regalar, moldes de esos que van arriba de los vasos. No sé cómo les llaman. Quiero un molde para arriba de los vasos, pero ni idea ni cómo se hacen ni cómo se llaman. No he comprado moldes porque hago tantos vasos que... Pero he visto que otras tienen para cuando te sobra. Pues yo tengo las letras, pero ya tengo muchas letras. Voy a empezar a vender.
Ahí está. Muy bien. La pistola para quitarle las burbujas. Ya terminé. Straw toppers. Así se llaman los, por lo visto, los que van arriba, ¿verdad? Muy bien. Estos. Voy a comprar un día de estos. Muy bien. Pues ya terminé mi letra también con el sobrante. He terminado este vaso también. No quiero que gire. Lo voy a volver a marcar porque no quiero que gire. Voy a volver a hacer líneas. Y ya el poco movimiento que pueda tener me va a borrar las líneas que hice. Y les voy a traer para que vean cómo sigue el otro. Y a la camita. Vamos a ver otro tutorial de alguien más. Ahí está. A ver. No tiene base más que las micas. Ese vasito no tiene base más que las micas. No, sí tiene base. Tiene, déjame, me subo también. Tiene fondo negro mate de pintura de spray. Y luego le pusimos esta mica. Ya me enché acá de otra cosa. Espérenme tantito. Le pusimos mica, un pigmento que viene siendo mica duo, que es la que tiene lo azul. Eso azul con el sol se hace verde, es esta. Esa es la base. Y sobre de esa base empezamos a poner las demás. Miren. Miren cómo quedó este. Este fue el primero que hice. Me encantaron también estos colores. Me gustan más estos colores que esos a mí. Pero ya ven que yo soy bien especial. Listo. Bueno, pues fue un placer. Esto es todo por hoy. Gracias, Linda. Gracias. Gracias, Linda. Esto es todo por hoy. Mañana, si Dios quiere, avisamos si vamos a poder hacer el de con Diana. Y les avisamos también cuando hagamos el de Mayra. Por lo pronto, seguimos avanzando. Mándenme por mensaje privado si hay algo que quieran aprender o conocer y o que, de qué quieren tutorial. No olviden inscribirse al YouTube. En el YouTube vamos a rifar el vaso. Llegando a los 100 suscriptores. Por eso no le he puesto ningún dicho y ningún nombre, porque este es el ganador de la rifa de los primeros 100 suscriptores del canal de YouTube. Con mucho gusto. Ay, bueno, es que les tapé. Realmente lo bonito está aquí abajo. Miren, tiene un paisaje. ¿Ok? Ánimo, muchas gracias por conectarse. De nada, Mila. Gracias, Carla. Gracias a Dios, Alba. Sí, sí quedaron muy bonitos. Es una técnica nueva que no había hecho. Aunque hago muchas micas, no lo había hecho así. Les agradezco bastante que se conecten. Mil infinitos besos, bendiciones,
Muchas bendiciones para todos los que estén con ustedes en sus casas. Mañana es un nuevo día. Den gracias a Dios porque podemos respirar, estamos sanos y estamos vivos, ¿ok? Bendiciones para todos. Los quiero. Nos vemos mañana. Bye.